Sem Oylunlu, la segunda turca. Tiempo, le ha dado tiempo a rectificar, tampoco se le ha ido demasiado de la dirección a la que ella quería. Es Kizen Oylunlu, una gimnasta que apareció por primera vez en el Campeonato del Mundo de Budapest. No suelen estas gimnastas salir a los torneos internacionales, pero esta vez, este año sí que ha ido al campeonato, al torneo internacional de Corbeil, uno de los más importantes que se disputan en la primavera. Christophe Lambert, la entrenadora, pues diciéndole quizá pues eso, el último fallo en el lanzamiento final. Bueno, va la competición un poquito retrasada, tenía que terminar ahora en estos momentos, pero esto va a permitir que el tiempo de parada que tienen, que iban a tener, que era de un cuarto de hora entre una rotación y otra, se reduzca a 8, de tal manera 8 minutos. De tal manera que, como había un cuartito de hora, pues aunque vayamos con el retraso no pasa nada, porque se va a cubrir con este pequeño retraso que va de competición. En algunos de los lanzamientos la dirección de la cuerda no ha ido donde debía. Ella no ha perdido la sonrisa en ningún momento. Ya verán luego cuando salga Elena Andriola qué seria es. Ayer tampoco la vi sonreír y eso que estaba de entrenamiento. Yo no he visto todavía a Leni Andriola cambiar la expresión de la cara en ningún momento. Buena zancada. Una de las turcas. Esto, pues como siempre, estos deportes seguramente en Turquía no sean los que más atención presten los medios de comunicación. Los deportes de combate, los de golpes, de lucha, de contacto físico, la lucha, el judo, karate, todo esto suelen ser unos deportes muy apreciados en estos países. Le dan la nota, es un 12.475, ahora mismo se coloca séptimo.